Así es el tan anunciado concierto, gran concierto homenaje, que presentaremos dos obras muy conocidas, La Misa Criolla y Mujeres Argentinas, dos de las más grandes obras de Ariel Ramírez, de las más seguramente escuchadas, pero también una obra inédita que se llama El Concierto Cuyano, en el que Facundo Ramírez viene trabajando hace mucho tiempo para terminar los arreglos y para terminar de cerrar esa obra inédita que se va a presentar ni más ni menos que en Santa Fe, cerrando este largo año de homenajes que se llamó Un Año para Celebrar 100 Años, para celebrar la obra, la vida y la figura de nuestro querido Ariel Ramírez. Estamos ahora en el espacio denominado Sala Ramírez, que en septiembre pasado inauguramos como parte de las acciones de homenaje de la Secretaría de Educación y Cultura, y este viernes en el Anfiteatro Juan de Garay, en el Parque Sur de la ciudad, un espacio cultural muy, muy cálido y recientemente renovado por la Municipalidad de Santa Fe para este tipo de recitales, va a estar tener la gran dicha de contar con la presencia de Facundo, con ese estreno exclusivo del Concierto Cuyano y también con la Orquesta Sinfónica Provincial que nos va a acompañar en esta gran noche de homenaje. Mantener la obra de nuestros artistas, de nuestros pensadores, de aquellos que fueron forjadores de una identidad cultural, como lo dije antes, y que nos dieron un perfil, es mucho más importante de lo que uno puede creer, porque es la única manera de proyectarse seriamente hacia el futuro. Si nosotros no tenemos presente quiénes fueron los que vinieron detrás, los que estaban detrás, lo que hicieron por nosotros, muchas de las cosas en todos los órdenes de la vida de las que nosotros podemos disfrutar hoy es porque hubo gente que dio su vida para que esto suceda. Y en el campo y en el mundo de las artes, como en el mundo de la ciencia, hay hombres y mujeres que han hecho cosas extraordinarias por nuestro país y por nosotros. Conjuntamente en este momento con la municipalidad, con la sinfónica, con el coro, con la presencia de Facundo, para nosotros es un honor, pero como decíamos en la conferencia de prensa, también es un principio, porque a partir también de todo este trabajo maravilloso de Paulo, de Facundo y de muchísima gente que estuvo trabajando también del Ministerio en hacer este concierto del viernes, creo que vamos a dejar también plasmado en forma digital para que todos los niños de las escuelas puedan tener la obra de Ariel Ramírez, uno de los artistas más importantes de la provincia de Santa Fe, que trascendió, por supuesto, las fronteras de la provincia y las fronteras del país.